Creer en sus profetas. Jueves 9 de septiembre 2021. Primera a Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias por las riquezas en Cristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes, por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, hasta no faltarles ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Disensiones en la Iglesia. Los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Pedro, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a los de la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Cristo, sabiduría y poder de Dios. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La oración, capítulo 23. La oración pidiendo perdón. Necesitamos examinar nuestros corazones como una preparación para presentarnos ante Dios en oración, para conocer en qué actitud de espíritu nos encontramos. Y si no perdonamos a otros, nuestra petición por perdón será desoída. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Cuando nosotros, como pecadores, nos acercamos al propiciatorio, no podemos expresar el sentimiento de esta petición si no hay perdón en nuestros corazones para todos aquellos que nos han ofendido. Acerca de esta petición comenta Jesús: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La confesión tiene que ser específica. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que deben ser presentados solamente ante Dios. Pueden ser ofensas que se deben confesar a individuos que han sido dañados por causa de ellos. O pueden ser de tipo general, que deben ser presentados ante el pueblo. Pero toda confesión debe ser definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que sois culpables.